y algo similar se hizo en Cuautla, en la Quinta El Vergel, con el fin de mermar la venta de drogas y los delitos relacionados con este ilícito. La Fiscalía Regional Oriente realizó un nuevo cateo a un inmueble que se presume era utilizado para la venta y distribución de narcóticos. Luego de que se obsequiara la orden, se realizó esta inspección en la propiedad conocida como Quinta El Vergel, ubicada en la calle General Gabriel Tepepa de la colonia Emiliano Zapata, allá en Cuautla. Al ejecutarlo, en una de las habitaciones se ubicaron cinco envoltorios con vegetal verde, que mediante una prueba rápida practicada en el lugar, se confirmó que se trataba de marihuana. En el patio trasero se halló un automóvil marca Dodge tipo Stratus blanco con placas de la Ciudad de México. Aquí lo tiene usted, este automóvil blanco presentaba alteración en sus números de identificación. Tanto el estupefaciente como el vehículo fueron llevados a la Fiscalía Regional. Ahí tiene lo que encontraron en este cateo allá en la Quinta El Vergel de Cuautla.